Vale. Vale. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, ahí voy tirando. Bueno, no poco, ¿no? Pues sí, pues sí. ¿Qué suelo decir? Que hoy la cabeza me ha dado más fallos que otra cosa, pero bueno, solucionado. Solucionado. Bueno, es que con estos calores es normal. Pues sí. Que las cabezas hagan de vez en cuando boom. 4 horas de boom, ¿eh? A mí el otro día me pasó lo mismo, también. Estuve ahí para echar la pastita. A punto estuve de meterme yo un tiro, la verdad. Que se la había chupado la pastita entera. Hola, buenas tardes, señor. Que se la había chupado entera. Hola, señor Kid. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Caroline? Muy bien, que se acuerde. Bueno, recuerde que no me he olvidado de la personalización, ¿eh? No se preocupe, Caroline. Llevaré este rifle en el corazón. No hace falta personalización. Deme los 200 pavos y yo me arreglaré. No, es más barato ahora. 130, ¿eh? 130, sí, no, sí, sí. Lo han vuelto a subir. Oye, no. Ahora mismo lo han vuelto hecho, a subir. De hecho, a 250, ¿verdad? A 250. Sí, a 250 sin tasas. Sin tasas, no, que son 300 total. No, de hecho recuerda. Hola. Que le queda más bonito, hágame caso. Perdón, yo se lo pago. Sí, está molestando. Oye, es broma, es broma. ¿Está su marido espíritu? Se ha ido por unos caballos. Ahora vendrá. Joder, que no, todo el mundo está casado menos yo. Todo el mundo ponle está casado. 15 minutos. Porque a ti nadie te aguanta. Yo soy Curtis, el charcutero. Mascarpone, entiende hola, que Curtis. A lo mejor tirar a mi pareja y luego a mi hijo tampoco... Pues le voy a decir que vendrá. Pero si, si voy tirando... Sí, va a no, 15, 20 minutos. Sí. No creo que tarde más. Sí, razón tienes. Porque ha ido aquí cerca. ¿Alguien bueno. tendrá que quererme alguna vez? No. Pico pala, pico pala. Sí, como la mina. Pero Justi, desde que te vi. Si me agacho, casi somos iguales. Desde que te vi, supe que eras el amor, la verdad. Jolín, macho. Uy, qué intenso. ¿Ves? Justi. Por eso nadie te aguanta. Justi, cazaré un conejo y te lo daré. Sí, vale. Eso haré. Eso haré. Vale. Pero que sea grande, ¿eh? Sí. ¿Te sirve un trozo de carne que ya, tengo en el zurrón? No, ahora quiero un conejo muy grande. Mascarpone, claro, es que te has metido por cierto, en el problema. Puedes cocinar allí, chuste, en la cocina, ¿eh? De en la casa, que lo sepas. Sí, sí. ¡Hola! ¿Puedo calentarme el conejo? Sí. Puedes calentarme el conejo. ¿Quieres conejo caliente aquí? No. E incluso cocer huevos, que están muy buenos también, los huevos de nuestra gallina. Sí, calentemos los huevos y el conejo. Bien sí, duros. Sí, sí, sí.
Sí, sí. Mascarpone, ¿no había que hablar como de números o algo así? ¿Eh? ¿Eh? No, ¿Pero vosotros sabéis contar? Sí. A uno, tres. Cinco, ocho. ¡Hola! ¿Qué listo yo sos? En el dos me suelo ir perdiendo. Claro, yo en el uno. Ven. Pues tendré que hacerlo. Bueno, tendré que hacerlo. Mañana hablamos de tu problemilla, ¿vale? Mañana estás. Sí, mañana voy a estar toda la tarde. Pues yo no. Pues nada, que te ven. Que sí, que sí. Ahora, ya lo quiero. Sí, que quiero, sí. Bueno, vale. Me lo pienso. Bueno, pues me voy a echar. Me voy a echar un poquito. Ya mañana nos vamos. Venga. Y mañana, Harry, sí. Mañana será el día en que tú y yo nos batiremos en un duelo. Pues suerte, ¿eh? Qué intenso se ha puesto así la cosa de repente, ¿no? Un duelo de baile. De cartas. Ah, bueno, vale. Bueno, como duelo. Sea como el duelo de mi hermano... ¿Qué quiero decir, señorita Caroline? Nada, que va usted muy bien. Sí, la verdad que sí. Las cosas como son, le queda bien la chaqueta. A ver, tengo percha, la verdad. Sí, cuando tienes razón, ¿qué es tienes eso? Razón. ¿Eh? ¿No sabes lo que es una percha? Así llevas tú la ropa. Claro. Una percha es un alambre. Ah. Donde huelga la ropa. Ah. Ah. Y la. Ah. Para eso, ¿sabes? Claro. Sí. Sí. Ah. ¿Dónde está Popa? Popa se ha ido ya. Popa viene mañana. Bien, pues nos vemos mañana, chusta. Venga, joder, es que está enamorado de mi marido, macho. Bien. Es un invertebrado de esos. ¿Me estás llamando invertido? Te reto a un duelo ahora mismo aquí. ¡Jolín! ¡Eso es ilegal! ¡Saca tu arma, chusti! ¡Saca tu arma! Pero que nos detienen o no. Meter en la cárcel. Uy, un dólar. Ah, eso ha dicho, que por un dólar. Por un dólar yo no saco ni yo. ¿Un dólar? Claro, señor, un dólar. Un dólar. Bueno, nadie me toma en serio. Me voy. Mañana no me muestro. Venga, hasta luego, señor. Qué bajo es el macarrón, ¿eh? Totalmente. El macarrón. Adiós. Hasta luego. Me voy solo. Solo. Adiós. Venga, adiós. Estoy a punto de irme ya, ¿eh? No volveré, ¿eh? Yo sí que, adiós. Si querías, te ofrecía lo de personalizar, que está el hombre ahí para aprovechar, pero si quieres hacerlo mañana. Sí, mañana es que tengo que irme. Bueno. Ay, míralo qué bonito está cuando se pone triste y desolado. No pasa nada. Caroline, si yo quisiera, Caroline, pero tengo que irme, Caroline. Vale, pues no te preocupes. Pero me voy ya, ¿eh? Me voy solo, ¿eh? Sí, sí. Adiós. Te vas, hombre, sí. Pero si te vas a ir, ¿qué quieres? ¿Que te acompañemos? No, claro. Claro, yo como mucho te acompaño a la esquina, si quieres, pero... No pasa nada, me voy solo. Pues si no quieres dormir usted solo, le puedo dejar ahí la clínica. Mascarpone, me está dando esta cosita. Yo si quieres te acompaño. No, ya pa' qué. No. Adiós, Chusti, ¿eh? Me estoy yendo ya, ¿eh? Adiós. Que se vaya, hombre. Adiós. Está dando esta pena y todo. Sí. Joder, qué pesado, macho. No se va, ¿eh? Uf, no lo aguanto. Adiós, Chusti. Ya estoy cerca de irme. Adiós. Se va con pena. Ya no voy a volver, ¿eh? Adiós. Vuelva mañana. Solo y desolado. Madre mía. Es que es un poco dramático, pero bueno, no se le ve mala persona. No, la verdad que no se le ve mala persona. No, sí, mala persona no, ¿eh? Solamente le pillé meando en mis plantas, allí en casa, pero no. Bueno, pero estaba regando. Claro, eso sí. Que te has ahorrado en agua, hombre. Sí, eso es. ¿Qué dice que no tenía otro sitio? No. Pues será que no hay orinales por toda la eso ciudad, iba a decir. O con caca campo, en la barbería. No, en general campo, sí. El campo que hay enfrente de casa es maravilloso, sí. Pero ¿le gustó las plantas? No, a ver si claro, le gustan las plantas, claro. Porque le voy a hacer. Claro, porque huelen bien. Huelen a pipí de perro. Ya ha dicho, pues aquí. Ahí mismo, deja claro. Claro. Bueno, el señor de los caballos no está, ¿no? No, llega en un ratito. ¿Qué es lo que necesitas bueno, de todos modos? A coger unos caballos. Porque quería comprarme un caballo. Uno... Y un bonito puedo.
¿Qué caballo quieres? ¿Qué tipo de caballo quieres? Porque yo soy también... ¿Ah, sí? Bueno, espérate. ¿Has hablado ya con el de aquí? Antes me lo he encontrado, pero me ha dicho que no puedo comprar ponis, que eso cuesta lingotes. Ah. ¿Qué tipo de caballo te gustaría? Pues un caballo blanco y negro. ¿Blanco y negro? Como una vaca. Como el mío. Vale. Altura me pequeño, más dicho, vaca. ¿No? Sí. Vale. Te llamas Chusti, por lo que he escuchado. Sí, ¿cierto? Pero ese es mi mote, pero ha puesto el macarrón. Y yo me llamo Jesusa Montero. Bueno, pues Jesusa, hacemos una cosa. Voy un momento porque creo que te puedo echar un cable, una ayudita con eso. ¿En serio? Sí. Y a lo mejor un Morgan. ¿Te sabes qué caballos son los Morgan? No conozco razas de caballos. Perfecto. Te enseño lo que es un Morgan. Un segundito. Vale. Tengo un Morgan, ¿no? Hostia, justo no tengo... encima un caballo y me ha puesto los huevos en la cara y ahora le tengo mucho miedo a los huevos de caballo grandes. Me llevo un traumas de esos. Vía que le va a enseñar. Vía. ¡Pero por favor! Creo que tu caballo no te quiere nada. Uy, y él tampoco. No, a mí desde luego no. Estoy a un paso de visitar a San Pedro, pero, te aviso. Sí. Escúchame. Eso le pasa por coger un caballo con los huevos tan grandes. Vale. Uy. ¿Has visto? Atrifusa ahí debajo. ¿Atrifusa? Sí, estupefaciente se ha quedado. Estupefaciente. ¿Cómo? Estupefaciente no, justamente eso. No. Creo que sí. Eso como cuando te sorprende mucho. Estupefaciente. Tú no tendrás por ahí un Morgan, que le iba a enseñar lo que es un Morgan, pero da la casualidad que el último Morgan que tenía, pues ya lo he vendido. Morgan. Creo que tengo un Mustang, pero no un Morgan. Sí, pero el Mustang es caro, el Morgan no. Puedo buscar uno. De ese. Sí, puedo buscar a ver como... ¿Qué es eso? ¿Serpientes? Sí, es que nos comunicamos así de vez en cuando. Si nos entendemos así... No como este, ¿no? ¿Hubiese? A ver... ¡Ay, qué bonito! ¿Vaquita, tierra? A ver si sacamos de esos, pero en grandes. Por favor, lo necesito. Sí. Pero así, blanco y negro. Blanco y negro. Es que yo tenía un pony que se llamaba Popa en otro lugar. Sí. Y aquí no puedo tener un pony. Pero no quiero uno que sea grande. No, se puede porque son de importación, ¿para que me entiendes? A ver. Claro. Y la importación es cara. Ah, bueno. Y yo soy pobre. Pues te conseguimos un caballo, no te preocupes. Eso sí, no tengo que estar hablándolo aquí, ¿eh? Porque está... Sí. Espérate, vamos a preguntarle a él si estamos de buena. Es que está él ahora, que se ha ido a cenar. Pero... Y volverá. Claro, se lo está diciendo la señorita Chust. Bien. Yo me tengo que ir dentro de poco también, si no, no pasa nada. ¿Cuánto es, más o menos? Pues aproximadamente 9 minutos o 7 minutos y 40 segundos. Vía. Lo hemos conseguido en menos tiempo. ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Ya te pillo! ¡Ya te alcanzo! ¡Corre! ¡Qué sospechoso! Pero recuerden que blanco y negro. Blanco y negro. Claro. ¡Uy! ¡Jolín! De verdad, yo no gano para disgusto ni para huevos de caballo. No, que es una yegua, no te preocupes. ¡Ah!
Ah, es que como está tan oscuro, no, ya, da el susto y ya. Ya, no te preocupes. Pues si no te lo conseguimos para hoy, pues si te encontramos mañana, que sepas que lo tienes. Sí, mañana estaré aquí. Vale, pues si no lo encontramos para hoy, lo tendrás para mañana, ¿vale? Vale, ¿y cuánto cuesta eso? El Morgan es muy barato. O sea, te costará como muchísimo 50, como muchísimo. Si lo quieres ya domado. Si lo quieres así con... sin mucha cosa, ¿sabes? Que luego me sale tonto como el de Popeye y me tira por los barrancos. Claro, es que para eso la doma... Los caballos no obstante por ley hay que entregarlos domados. Ah, vale, pues... entonces sí, 50 te sale. Vale, qué caro. Pues es el más baratillo, Bueno, no te preocupes. De todos modos, sí, mira, hacemos una cosa. Si por algún casual lo consigo yo primero, te lo dejo con una rebajita por eso de que no tengas caballo. El movimiento es importante. Vale, muchas gracias, qué bien. Para eso estamos. Bueno, pues... pues sí, porque... ¿sí? Ya llega un momento en el que cada vez que me subo al caballo de Popa pienso que voy a morir. Pues viendo lo que me has dicho, lo entiendo. Sí, una vez me tiró al agua y me comió un caimán. Oye, pues te ves bastante bien para que te haya comido un caimán, la verdad. Sí. Bueno, porque no me comió del todo, me pegó un mordisco en la pierna, no veas. Pues si es que... ¿Unos cuantos muchos puntos, sí. Sí. Bueno. Ya ves, vamos. Voy a aprovechar, no vaya a ser que se coman había un puma o algo. Vale. No, pues... ¡tiempo récord! ¿Qué tía más eficiente? Con una motita blanco. Mira, bonito. Oye, pues es muy bonito. ¿Ves lo que dije? En menos tiempo. ¡Hala! Oye, qué bonito. Sí. Es una chica. Ah, no, joder, pedazo. No, tiene huevos. Bueno, no pasa nada, es pequeñito, me gusta. Sí, qué bonito. Se voy a llamar Popote. Me gusta el nombre. Pues voy a correr, voy haciendo todo lo que se tenga que hacer, Cari. Vale. Entonces, ¿mañana me lo dan? Te lo voy a dar ahora. Sí. Ya, rápido. Sí, o sea, si... dale ya los papeles. Si tienes el tema de un poquito más de tiempo, más del tiempo que me has dicho. Un poquito, solo 5 minutitos como mucho. Ahí, sí, ¿se puede rascar? Tarda un poquito el... ¿Se puede rascar o no se puede rascar? Si no se puede rascar, no pasa nada, te lo reservamos para mañana. Mejor no para mañana, sí. Tardará más de 10 minutos. Sí, bueno, Vía a veces sorprende. Sí, desde luego, no vea, la tía se ha dado prisa. En este de aquí sí que se tarda bastante, pero en el de allí no. Ostras, lo que pasa es que yo no puedo recortar tiempo de ese. Vale, no te preocupes. Pues hacemos una cosa. Mañana ya lo tienes. Mañana estaremos por aquí. Yo suelo madrugar muchísimo, así que me vas a encontrar por narices. Yo es que la verdad que como no sé contar ni las horas, ni los números, ni nada. Bueno, pues cuando el sol esté arriba, yo estaré aquí. Yo es que solo estoy por la tarde. Bueno, pues cuando el sol esté medio puesto, también estaré aquí. Joder, macho, qué obsesión. Bueno, pues si te digo que cuando está la luna también estoy, ya lo flipas. ¿Pero tú cuando duermes?